melatonina, súbete a la frente. Mi espina dorsal ya parece una serpiente, cambiando la piel y los dientes. Te alucina verme como un animal de repente. Que la pista se vuelva un simposio y seamos solo socios vitalicios del ocio. Por Dios, del estrés que me plantea yo me divorcio. Y no me ofrezcan más que la paz, no la negocio. Y cada subida trae un nuevo bajón y cada vida un cajón. Y el que pierda la sorpresa perdió. Hoy traigo la herida que algún día se abrió para decir mañana que esta noche curó. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? En el sur de Santa Fe abrimos nuestra propuesta noticiosa, la posibilidad de informarse, de estar conectados con ustedes en esto que llamamos TDC Noticias. Vamos a comenzar, vamos a presentarnos, como lo hacemos siempre, con el detalle de los títulos importantes para el día de hoy. Vamos a hablar, ¿cómo está la ciudad de Firmat tras el informe que se dio el viernes y las colas de hoy, los nuevos casos positivos en la ciudad de Firmat? Y por supuesto, ¿cómo no tener en la agenda la palabra del gobernador de la provincia hablando de la situación epidemiológica de la provincia de Santa Fe en la tercera ola que tiene la República Argentina? Los palmeras se presentaron en Venado, una multitud de gente, sí, fue este fin de semana, en plena tercera ola, dieron un show. Humo en la ciudad de Firmat. ¿De dónde viene? ¿Cómo se da esto? Hablamos con la secretaria de producción, hablamos de Silvina Arcangioli, quien dio detalles que no pertenece al espacio sanitario que tiene la ciudad. Una visita hoy ilustre porque Germán Pol es tatuador de las mejores estrellas del fútbol nacional y de la selección argentina. Estará con nosotros ya de paso por la ciudad de Firmat. Y hablando de estar de paso, nosotros estuvimos por Vigán, aprovechamos para dialogar con la colonia de Independiente. Recordemos que los informes oficiales de la ciudad de Firmat se dan los días viernes y martes. En esta tercera ola se esperaba que los números dieran altos y no fue la excepción. Los nuevos casos positivos en la ciudad de Firmat del día viernes, en la acumulación que va desde el miércoles, jueves, inclusive el hisopado del viernes, 204. El total de hisopados activos es de 279. Hablamos de un aislamiento en domicilio de 277. También hay pacientes en sala en efectores privados, en este caso son dos. Un total, miren esto, de 391 hisopados en la ciudad de Firmat en el acumulado que va de martes a viernes, es importante esto. El total mayoritario se da en el efector público, en este caso en el SANCO, con 233, los efectores privados 21 y en los operativos de testeo municipales 137. Entre los 233 y los 137 se lo público que es gratis. Los efectores privados, recordemos que viven de esto y cobran. El total de casos y positivos hisopados en el transcurso de la pandemia en la ciudad de Firmat es de 3.245 casos, un total de recupero de 2.904 y una cifra de esas que no nos gusta dar, pero que, por supuesto, marca también qué es la pandemia de 63 fallecidos. Hay que encuadrar esto también en la provincia con la palabra del gobernador Omar Perotti para saber, no solamente el sur de la provincia, sino también cómo está el desarrollo, el nivel de contagios y que incluye también cómo está el sistema sanitario y cómo lo puede resistir. La palabra de Perotti. Lo que tenemos hasta aquí es un avance importante de casos, ustedes lo están viendo. Frente a esas situaciones, con anticipación planteamos el resguardo a tomar en los encuentros masivos. Cuando lo tomamos en aquel momento, algunos molestaron bastante, pensando que no iba a pasar lo que está pasando. El número de casos es muy alto, por lo cual debemos tener una acción de cautela frente a esas situaciones. Tenemos la posibilidad de realizar eventos en aquellos lugares donde los resguardos lo permitan, donde la infraestructura lo permita, donde el perfil epidemiológico esté garantizado. Y a la par de esas cosas, lo que más nos preocupa es lo otro. Tratar de mantener el nivel de actividad productiva, tratar de mantener y cuidar el trabajo de la gente. Esto requiere responsabilidad continua de cada uno de nosotros y requiere el compromiso individual, muy fuerte. Es allí donde el resguardo que cada uno tiene que tomar es clave para poder desarrollar su actividad laboral, su actividad profesional y hasta su actividad de aprovechar las vacaciones. Depende de cada uno
los cuidados a hacer. Todas las actividades allí no hay restricciones hoy. Las restricciones que hemos planteado tienen que ver con los eventos masivos, los que superan largamente los 1.000, desde 500 en adelante con algún resguardo adicional. Sí, en lo otro, seguir muy fuerte con el tema de los testeos, estamos ampliando todo lo que se pueda, porque es una dimensión que hasta aquí no entraba en los cálculos, tener preparada una infraestructura para atender tanto. Se está desplegando la mayor capacidad posible de atención y de testeos y de provisión de testeos. Lo que sí tenemos que resguardar en esto es saber trasladar algo. Tenemos un alto nivel de positividad. ¿Qué significa? Que si convivo y le dio a mi pareja, a mi hijo, positivo, no voy a testearme. Ya me aíslo directamente. Eso no solamente es un beneficio para cada uno, que no va a ser una cola, sino que ayuda a que cada uno empiece desde temprano con el aislamiento y estemos allí, sí, frenando el nivel de contagio. Y lo otro es seguir el ritmo de vacunación. La provincia ha tenido un altísimo nivel de vacunación, creo que eso es lo que nos está permitiendo hasta aquí con este nivel de casos, afortunadamente no tener el nivel de camas ocupadas que tuvimos en la segunda ola. Y volver a reiterar esto, que no quede nadie sin vacunar. El virus tiene que encontrarse con las puertas cerradas, con la mayor cantidad de puertas cerradas, para que no pueda propagarse. Y cuando está la vacuna es una puerta cerrada. La gente que no se ha vacunado es la que le deja la puerta abierta a que el virus siga circulando y siga contagiando. Entonces, tenemos vacunas, tenemos la disposición plena de todos los vacunatorios para estar funcionando a pleno, por lo cual que no quede nadie sin vacunarse, sin completar las dos como mínimo. Es información oficial que nos dan desde Venado Tuerto. Al 9 de enero, la comparación entre la segunda ola de camas de unidad de terapia intensiva en Venado Tuerto y la tercera ola. 47 eran en la segunda ola las camas, cuando todavía no estábamos todos vacunados. Al día de hoy, con el cierre al 9 de enero, son solamente 5 las camas de utilización en Venado Tuerto, que es una data oficial. ¿Qué quiere decir esto? Refuerza la idea de lo que dijo recién el gobernador. Vacunarse para seguir trabajando, para seguir estando con actividades controladas, pero con cantidad importante, hay que seguirse vacunando quien no lo ha hecho. Vamos al encuentro de nuestro primer móvil. Bárbara Ríos está en la ciudad de Firmat. La presentación y vemos dónde está. Somos la primera fotocopiadora online. Transferí tus archivos por WhatsApp al 3465-664634 o por mail ventas@mrbin.com.ar. Ingresá a www.mrbin.com.ar. Ahí está, gracias a la gente de Mr. Bean. Está Bárbara Ríos en el Sanco de la ciudad de Firmat, acompañada de la directora. Vamos a empezar a brindar información, pero le vamos a dar la bienvenida. Bárbara, ¿cómo estás? Hola Eduardo, buen mediodía para vos y para toda la audiencia. Nos encontramos en el Hospital General San Martín para poner la mirada y el foco de atención una vez más en la temática de salud. En esta oportunidad nos encontramos con la directora de aquí del Hospital de la Ciudad, Lucía Maestro. Lucía, buen mediodía, ¿cómo estás? Buen mediodía, ¿cómo estás vos? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Eduardo? Bueno, es ineludible hablar de una tercera ola que avanza a paso firme a la hora de hablar también de un ascenso notorio en la curva de contagios. Bueno, comentar cómo se encuentra esta situación epidemiológica. Bueno, como es de público conocimiento y como sabemos, hay una tasa de contagiados altísima. Sabemos que esta cepa también es más contagiosa, por lo tanto, tenemos esta particularidad de que muchas personas se están contagiando al mismo tiempo, sumado a que está todo liberado, todas las actividades liberadas. Entonces, la realidad es que, de nuevo, el sistema de salud está saturado. A lo mejor, por ahora, no tanto en las internaciones. Gracias a Dios, tan solo tenemos 2 personas internadas por COVID en piso. Gracias a Dios, por ahora, no tenemos a nadie en terapia. Aunque sabemos que Venado Tuerto tiene una ocupación prácticamente completa en lo que es terapia COVID. Entonces, por ahora, al no tener la tasa de no tener el número de internados que tenemos, estamos tranquilos, pero no tan tranquilos porque estamos muy movidos en lo que es la guardia externa, lo que es la atención primaria de salud,
y con esta tensión de no saber cuándo puede ingresar el número de personas a internarse porque se les complique. Sin embargo, mientras tanto, se podría decir que en los cuadros clínicos la demanda de internación es mínima, por ahora. Por ahora es mínima. Sabemos que en Venado Tuerto no. Acá en Firmat es mínima. Pero estamos un poco preocupados porque es tan contagioso y está tan hay un tan alto porcentaje de la población contagiada que si esto sigue, es inevitable que empecemos a tener gente hospitalizada. ¿Por qué? Porque es un porcentaje el que requiere internación. Es bajito, pero cuando vos tenés muchas personas contagiadas, se traduce en ese número bajito, se lo ve en el número de internaciones. Por lo tanto, es un momento oportuno para pedirle a la población que se cuiden, que empiecen a cuidarse, que no vayan a lugares masivos donde hay mucha gente. Si no empezamos nosotros a cuidarnos un poquito, nos va a pasar que se nos va a dificultar mucho responder. También hablando de estas medidas de prevención, en lo que va de semanas anteriores podíamos visualizar largas filas a la hora de realizarse hisopados y recalcar también la importancia, ¿no?, de esta cuestión de quiénes deben hisoparse y quiénes no. Y también algo que mencionábamos anteriormente fuera de cámaras es esta cuestión del trato hacia el personal de salud, que es muy importante y que se ha visto un tanto, una situación un tanto conflictiva en este último tiempo, ¿no? Sí, nos está pasando que mucha gente, por supuesto, vienen las vacaciones, están las responsabilidades laborales y personas con síntomas o que han sido contacto estrecho anhelan saber si tienen COVID, si no tienen COVID. Nosotros eso lo entendemos, pero lo que pasa es que está habiendo muchísima demanda y hay muchas personas que vienen, las colas, si ustedes tienen la posibilidad de filmar a las 11 de la mañana algún día, van a ver que las colas son de una cuadra y media. ¿Y qué sucede? No hay insumo que aguante para toda la para toda la población, por decirlo de alguna manera. Entonces, hay un criterio muy claro de quién debe hisoparse. Por eso, así como es importante cuidarse, es importante hisoparse con responsabilidad. Es decir, quién debe hisoparse, quién no debe hisoparse. Si yo soy un contacto estrecho de alguien que tiene COVID y yo comienzo con síntomas, yo ya soy considerado, ya se considera que tengo COVID. Esto se llama diagnóstico por nexo epidemiológico. Entonces, ahí no haría falta hisoparse. Después, si yo soy asintomático y fui un contacto estrecho con alguien que tiene COVID, tampoco tiene sentido hisoparse porque soy asintomático. Soy contacto estrecho, directamente es necesario hacer el aislamiento correcto. ¿Quién debe hisoparse? Y si en una familia hay, supongamos, cinco con síntomas, uno va a elegir a uno de la familia, el más sintomático, el que más riesgo tenga, y a ese se va a hisopar. Porque si esa persona ya da positivo, no tiene sentido hisopar al resto de la familia porque ya es el mismo criterio de diagnóstico por nexo epidemiológico. Esto es muy, muy bueno tenerlo en cuenta porque eso a nosotros nos descomprime muchísimo a la hora de hisopar. Por eso, hay un video que confeccionó la ministra que dice hisopate con responsabilidad. Por último, mencionar, ¿no?, en las buenas noticias podría decirse que Firmat ha superado las 40.000 dosis de vacunas aplicadas. Sí, gracias a Dios hemos superado las 40.000 dosis, justo fue para Reyes, nos reíamos. Es muy importante que de esto de estimular a todos a que se vacunen. Sabemos que los niños y los adolescentes entre 3 y 11, entre 12 y 17, ahora es por demanda espontánea, vienen y se vacunan, eso es muy bueno, muy positivo para poder completar sus carnet. Pero la dosis adicional, esta tercera dosis, todavía hay que respetar el turnero. Por eso también aprovecho lo que vos decías del maltrato y aprovecho esta oportunidad. Queremos que se vacunen, queremos que la mayor cantidad de la gente se vacune, pero le pedimos un poquito de respeto, un poquito de tolerancia, porque vemos que también, así como en los hisopados, así como en la vacunación, se arman grandes filas y es lógico y es entendible que las personas consulten en la guardia y es necesario si tienen síntomas y nosotros estamos dispuestos a atenderlos, pero le pedimos a las personas que
que no maltraten al personal de salud, porque se está dando casos de, por ahí, personas que le dicen, mira, vos no sos contacto estrecho, ya sos positivo, no te vamos a hisopar, y las respuestas no son muy favorables de muchas personas. Entonces, por ahí maltratan un poco a los chicos que están hisopando, a los médicos de la guardia, a los vacunadores, porque por ahí quieren la tercera dosis ya y todavía no les llegó el turno. Entonces, es muy importante eso, que nos mantengamos en un cuadro de respeto, porque tengan en cuenta que nosotros hemos respondido estos 2 años de pandemia y vamos a seguir respondiendo. Venimos cansados, venimos con pocas vacaciones, porque nos dieron pocas vacaciones debido a que, como es un servicio esencial y estamos en plena pandemia, no nos podemos tomar largas vacaciones para recuperarnos. Entonces, están ante un personal que ha respondido, que ha dado mucho de sí. Entonces, le pedimos a la población que se cuiden y que sean respetuosos con el personal de salud, porque es muy feo que uno esté haciendo su trabajo, dando más de lo que puede, inclusive por una vocación de servicio, y que se reciban maltratos de parte de las personas. Entonces, 2 cosas, uno, que se cuiden, que traten de respetar los turnos de la vacunación para que no haya este tipo de problemas. Si por ahí alguno tuvo un problema en particular, bueno, vienen, hablan con respeto con las vacunadoras, le plantean su problema, no hay ningún problema, nosotros estamos dispuestos a escuchar, a atender, pero les pedimos que sea todo en un marco de respeto. Lucía, muchas gracias por recibir. No, gracias a usted. La palabra de Lucía Maestro, directora del Hospital General San Martín, de aquí de la ciudad de Firmat. Me quedo con 2 términos importantes que recalcaba: responsabilidad individual por parte de cada uno y también el respeto a la hora de relacionarse, sobre todo con el personal médico que mencionábamos tan golpeado ha estado, y más aún en esta tercera ola que avanza a paso firme. Gracias, Bárbara. Adhieron lo que ha dicho nuestra compañera. Recuerden lo que dijo la ministra de Salud, Carla Bisotti: quien está vacunado tiene menos posibilidades de contagiar y el virus dura menos tiempo, digamos, en el cuerpo. Esto es un dato importante. Por eso la importancia de la vacuna. 650868 para ponerse en contacto con nosotros. Fíjense, si esto no es el verano ¿dónde está? Primero el cumpleaños, el festejo de quién. Ahí está. Soy Damián de Chavás, que me parece que tiene el logo de Atlético en la torta, si no me estoy equivocando. Y el verano de él para este festejo. Vamos con una información que es importante. AMRA, Asociación de Maestros Rurales de Argentina, comunica que este año nuevamente, por razones epidemiológicas, el Encuentro Nacional Anual se hará en forma virtual los días 8 y 9 de febrero, organizado por la provincia de San Juan. Los interesados a participar tienen que llamar al 341-64-62-440. Tema central: cuidado del medio ambiente, delegación AMRA, provincia de Santa Fe. Gracias a Norma que nos acercó esto. Y ahí estamos. A ver si hay algo más. 650868. No te revisan luego que te dan una charla, nada más. Igualmente tienen que revisar. No sé de qué están hablando. Si me pueden ser un poquito más claros y dar algo más de información. Ahí estamos con los quirquillos y los nietos de la abuela, contenta, ¿eh? Ahí estamos, mi hijo Tiago y mi nieta Martina. Bárbaro por ellos. Mientras tanto, todo esto, hay que decir que en Venado Tuerto se presentaron los Palmeras. Mientras un montón de bailes de este lugar, propuestas que iban a ser masivas, decidieron correrse para otras fechas. Los niños de las colonias van con barbijo. De repente los Palmeras se presentaron, los organizadores dieron el ok y nos encontramos con una fiesta cuando todos estamos pidiendo que nos tenemos que cuidar. La presentación y lo que pasó con los Palmeras en Venado. Migliaza Maquinarias SRL. Concesionario oficial en Firmat y Zona. Ruta Nacional 33 y Kennedy. Teléfonos 03465 422-599 421-511. La cantidad de gente impresionante que se ha acumulado acá. Ojalá que lo que hagamos sobre el escenario sea el agrado de este público. Bueno, a ver, ¿se dieron el gusto de estar con Messi? No, él se dio el gusto de estar con nosotros. ¡Ah, muy bien! No, estuvimos compartiendo una fiesta familiar con Leo, así que muy bien, buena persona. Bueno, realmente sí, estamos pasando uno de los mejores momentos, un reconocimiento a nivel mundial. El 11 de junio tenemos que estar en España, vamos a hacer 8 presentaciones, después venimos de ahí, tenemos que estar en Estados Unidos también, esos son los que nos quedaban pendientes para salir del país. Una noche, la verdad que increíble, genial, viene saliendo todo de primera, una apuesta importantísima, no solo por los artistas que vienen, sino por todo lo que es el escenario, el predio. La verdad que hemos trabajado un montón, se ha diseñado todo al detalle, como para que todo sea o sea, vos llegues y te encuentres con algo que no se ve en todos lados.
O sea, la idea era lograr, no solo con las bandas, con los artistas que van a estar en este undécimo aniversario, sino que con todo el predio en general. Y no solo en lo que es impacto visual, sino en todo lo que es seguridad, funcionabilidad del evento y demás. Así que bueno, hoy estamos contentos de poder haber llevado a cabo esta gran noche, este undécimo aniversario, y respetando, por supuesto, el 70% del aforo. Y el barbijo no, pero la próxima hacemos la fiesta del barbijo, el 70% del aforo, puede ser, respeto, recordemos que hay posibilidades de organizar, el tema es por lo menos ir con barbijo, esta es la idea, si no, vamos a saturar el sistema de salud. Vamos al terreno político nuevamente, cada gobernación tiene que tener un presupuesto, cada gobernador lo tiene que tener para analizar, para ejecutar, el tema presupuesto en la palabra de Perotti. Club Esportivo Bombal, tu club, tu origen, tu casa. Rumbo al centenario, más unidos que nunca. Todos los socios que abonen la cuota social y estén al día tendrán nuevamente gratis el carnet para la temporada de pileta 21-22. Es un dato menor tener presupuesto o no tener presupuesto. Parecería que algunos quieren minimizar el hecho de que no tengas presupuesto, como diciendo, bueno, se pueden arreglar. Cuando no tenés previstas las obras, cuando no las tenés identificadas en el presupuesto, tenés que tratar de ver si tenés recursos para poder hacerlas. Y allí es donde seguramente podemos tener la dificultad, porque hoy el Ministerio de Infraestructura de la Nación tiene que estar buscando las partidas para poder estar licitando esa obra. Distinto sería si el presupuesto ya lo contenía. Entonces, esto no es un tema menor. La verdad que tanto en el nivel nacional como en el nivel provincial no tener presupuesto es una muy mala señal. En momentos difíciles, en momentos en los que hay que facilitarle las cosas a la gente, generar un clima que distienda tensiones, que genere expectativas positivas, no es precisamente la mejor señal de la política dejar sin presupuesto a los poderes ejecutivos. Sigue la polémica por el presupuesto. Vamos a ir a nuestro segundo móvil, nuestra posibilidad de ponernos en contacto con alguna de las comunidades de la región. Hoy les toca a los Quirquinchos. Con la presentación nos vamos a encontrar con Pablo. Me gusta de Firmat es venir a Beltrán, por supuesto, con todos los protocolos, máscara puesta, alcohol en la puerta. Y me llevo tres de estas que me hacen juego. Esta también porque me hace juego. Esta también. Este súper está súper. Y es el momento de empezar a describir la realidad de esa comunidad con los protagonistas y, por supuesto, con la conexión con Pablo Piermarini. Nos vamos a los Quirquinchos. Bajo la sombra, Pablo, ¿cómo estás? Eduardo, ¿cómo estás? Buen lunes para vos, buen comienzo de semana para la gente que nos está mirando. Hoy estamos acá en la localidad de Los Quirquinchos, refugiados un poquito de las temperaturas. Estamos bajo la sombra de un frondoso pino para hablar en términos generales, pero sobre todo de la situación sanitaria por la que atraviesa esta localidad, con el presidente comunal y el vicepresidente, pero que además es el encargado de toda la parte de lo que es el sistema de salud. Los saludo a Damián Matusi y a Mariano Cabrini. ¿Cómo están? Buen mediodía. Buen mediodía, saludo para todos, bienvenidos a Los Quirquinchos. Bueno, un poquito como lo presentaba yo, digo, a grandes rasgos y esta tercera ola, este rebrote, digo, ¿cómo los ha tomado acá en Los Quirquinchos? Bien, bueno, no estamos exentos de la realidad que se está viviendo a nivel regional y casi te diría nacional. Es por lo pronto que pareció oportuno tomar algunas decisiones como hemos tomado, como se publicó ya en los medios oficiales de la comuna, en tomar esta serie de restricciones, en suspender los eventos al aire libre de manera pública que se iba a hacer, y también obviamente algo que tomamos la decisión junto con el equipo de gobierno en suspender por una semana, en realidad fueron 10 días las colonias, y volver a retomarla el lunes que viene, si están dadas las condiciones para que se puedan volver a reanudar esas actividades. Pero obviamente nos preocupa por la cantidad de casos que hay en la región y obviamente en el pueblo. Mariano Cabrini, como yo decía, es el vicepresidente comunal, pero quien está a cargo de todo lo que es la coordinación con los efectores de salud del pueblo, y además, bueno, también es coordinador del Hospital General San Martín de Firmat. Mariano, ¿cómo está
esta etapa, digamos, dentro de lo que es la región? Bueno, ante todo, buenos días, ¿cómo les va? Bueno, mira, te cuento un poquito, nosotros acá actualmente en Los Quirquinchos estamos con 65 más o menos casos activos a la fecha, estamos con un rebrote o tercera ola que comenzamos a partir del post-25, ahí empezamos con la cantidad de casos que no solamente los tenemos acá, sino que hay también en todo el departamento casero y en toda la región. Estamos teniendo casos diariamente entre 10 casos por día, que para un pueblo de una cantidad de 2.500 habitantes es preocupante. Si bien estamos teniendo casos de tipo leve, eso nos deja un poquito más tranquilos en el sentido de que creemos que la vacuna está dando su fruto y está dando su resultado. Pero estamos, como lo hemos charlado con otros profesionales, con un colapso en lo que es la atención primaria. La atención primaria siempre estuvo colapsada, pero en este momento más aún, porque en la primera ola teníamos 15.000 casos con 5.000 personas en terapia y también estaba colapsada lo que es terapia intensiva. En la segunda ola un promedio de 45.000 casos por día con 8.000 personas en terapia y seguía colapsada la terapia. Hoy no tenemos un nivel alto de ocupación de camas de terapia, con un nivel de contagio elevadísimo, por lo tanto todo sigue recayendo sobre el nivel primario de atención, que es el que está en este momento más colapsado que al inicio. Mariano, te pregunto por las dos cuestiones fundamentales. Vos recién hacías alusión a la vacuna como, digamos, la herramienta que vino a que la enfermedad no golpee tan fuerte. Y lo otro, que la semana pasada se vio en diferentes lugares, es la falta de hisopados, digamos, como la herramienta que permite, digamos, saber si la gente está contagiada o no, o aislarla a partir de eso. Mirá, yo creo que esos términos de protocolo se están reevaluando, revisando diariamente, porque estamos en un colapso de sistema para lo que es testeo y hoy apareció nuevamente, como apareció en la segunda ola, el diagnóstico de clínico y epidemiológico. Por lo tanto, hay personas que no deben hisoparse si son contactos estrechos sintomáticos y en esa familia tenemos un caso positivo por laboratorio. Entonces eso debería empezar a disminuir un poquito lo que es la cantidad de testeo. Pero vemos que toda la gente está con una psicosis de querer hisoparse y la verdad que esto obliga al sistema de salud a trabajar a destajo y a seguir colapsado. Creo que hay muchas definiciones que las van a ir reevaluando el gobierno de la provincia, el gobierno de la nación, que principalmente va a ir radicada a lo que es los contactos estrechos por el tema del aislamiento, porque hoy también tenemos que pensar que la parte laboral, tanto en salud como en lo que es policía y todos los sistemas implicados en lo que es salud, está complicada. Damián, recién hablabas de esta decisión que tomaste de suspender las colonias por unos días, de que vuelvan en burbujas. Digo, ¿hay alguna otra medida que se pueda tomar, digamos, en este sentido, digamos, alguna otra actividad que convoque a chicos o a grandes, como lo hace la colonia? Mirá, nosotros estamos evaluando permanentemente con todo el equipo de gestión, obviamente con un compromiso mayor en este caso de Mariano, pero todas las actividades que hoy se estén haciendo en el ámbito público o privado, nosotros estamos, casi te diría, a rajatabla cumpliendo lo que pide el Ministerio de Salud. De hecho, hemos tenido algunos casos estos días con respecto a las habilitaciones de cumpleaños y demás. Entonces, digamos, nosotros nos parece fundamental que también cumplamos esa parte, digamos, que hagamos cumplir, valga la redundancia, a los vecinos con lo que pide el protocolo, en este caso de la provincia. Y nosotros en lo público, obviamente, vuelvo a repetirte, en lo que es Colonia tomamos esta decisión y también la tomamos para los eventos que estábamos preparando, que teníamos eventos para todos los fines de semana de verano, y bueno, tomamos la decisión directamente de suspender, para no generar esto, de lo que contaba recién Mariano, de saturar el servicio sanitario local, tanto público y privado. Así que me parece que, bueno, estas son las medidas que tendríamos que tomar a nivel regional, un poco para no colapsar, porque después es difícil cuando vos acá en el pueblo le pedís o tomás un tipo de restricción y te enterás que a lo mejor en otras localidades se permitieron algunas otras actividades que generan que por ahí a lo mejor
mejor la propagación de esta enfermedad sea mucho más de la que tendríamos que tener. Así que bueno, nosotros como comuna tomamos las decisiones que creamos que sean correspondientes, obviamente siempre avalada por el Ministerio de Salud y por el gobierno de la provincia de Santa Fe. ¿Cómo crees que son recibidas por la población en general? Mirá, tenés de todo, tenés la persona que lo acepta y la persona que no. Yo vuelvo a repetir, digamos, esto no es algo que nosotros querramos hacerlo. Mariano tiene reuniones y conversaciones frecuentes con los profesionales de la salud, están colapsados y nosotros necesitamos como municipio cumplir también ese rol, digamos, que nos corresponde en cierta manera también de hacernos cargo de lo que es la salud. Y el aporte nuestro es ese. Cuando charlamos con los vecinos hay gente que lo recibe bien y hay gente que no lo recibe también. Pero sí nosotros estamos en esa condición de no dar marcha atrás en este tipo de acciones que estamos tomando, que vemos y que realmente impactan de manera positiva. Porque toda esta semana, al no tener la colonia, nosotros teníamos 135 chicos en colonia. Y hoy, hablando con Mariano, ya me pasaba un parte de que hay algunos chicos, que inclusive que están yendo a colonia, que están con algunos síntomas. Nosotros ya la suspendimos, hace una semana que teníamos las colonias suspendidas. Y si no hubiésemos tomado esta acción, probablemente hoy la cantidad de contagios que hubiésemos tenido hubiese sido mucho mayor. Mariano, te consulto y para ir finalizando la entrevista, por el estado de salud general de estas 60 y pico personas que tienen el positivo y sus contactos. Mirá, con respecto al estado de salud, tenemos un solo paciente internado en la sala general del hospital de FIMAT. El resto de las personas lo están cursando como una gravedad de tipo leve a moderado. Nada que ver, gracias a Dios y gracias a las vacunas, a lo que era la segunda ola. Donde en la segunda ola sí hemos tenido pacientes muy, pero muy complicados. Estamos teniendo del total de los pacientes entre un 2% de cuadros un poquito más complejos, pero nada que ver a lo que era la segunda ola. Por lo tanto, estamos tranquilos, pero estamos cansados porque el sistema de salud a nivel de atención está muy colapsado. Damián, ahora sí la última, digo, gestionar y trabajar en otros aspectos es algo que se hace, pero siempre teniendo en cuenta que hay algunas cuestiones que resolver en términos sanitarios. Sí, por supuesto, es como hablábamos fuera de cámara, no solamente la comuna se encarga en alguna medida de la cuestión sanitaria, lo que es salud puntualmente, sino que también se encarga de la cuestión social, de la obra pública. Así que bueno, esta comuna sigue trabajando de la misma manera que lo trabajamos. Nuestro concepto fue que jamás pusimos en compromiso nuestra gestión por el tema de salud, siempre lo hemos seguido haciendo, estamos con mucha obra pública en marcha y esperemos que esto siga así. Obviamente que teniendo algunos recaudos necesarios, inclusive hasta con el mismo personal, de hacerlos trabajar también en estas burbujas que hemos implementado, pero no paramos la obra pública. Entonces, digamos, hoy lo complicado de esto es coordinar las acciones de la comuna, viéndolo vinculado a esta cuestión de pandemia y de los casos positivos que hemos tenido en el pueblo, que son muchos, pero bueno, nosotros no apartamos el ojo tampoco de la obra pública, de las cuestiones sociales y todo lo que tenga que estar vinculado a la gestión pública. Muchas gracias a los dos de nuevo. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ahí estaba entonces Eduardo, la palabra de presidente y vicepresidente comunal, también Matiusi y Mariano Cabrini hablando en términos generales de la situación de pandemia, con más de 60 casos positivos por testeos, más otra cantidad de personas que están aisladas, bueno, y en términos generales también de algunas medidas que se tomaron, como por ejemplo la suspensión provisoria de la colonia de vacaciones, por lo menos hasta el próximo lunes, y la vuelta planificada a partir de algunas burbujas, así que más o menos ese es el panorama acá en los Quirquinchos. Muy completo, gracias Pablo, una muy buena manera de entender, además con la palabra del presidente comunal y de Mariano Cabrini, alguien que ha trabajado y mucho, y como bien dijo Mariano, no estamos preocupados, pero estamos cansados, y eso es así, el desgaste del sistema de salud es tremendo. Y cuando hablamos del sistema de salud, hablamos de personas, de los recursos humanos. Hay que invitarlos a ustedes a una nueva pausa. Tras la misma, la presencia aquí ya está con nosotros en los estudios, Germán Pol, el hombre que ha tatuado a Benedetto, a Paredes, a Lo Celso, pero que además está viviendo en Manchester, fue jugador de fútbol, es tatuador hoy. Vamos al repaso de algunos de los WhatsApp 650868 que se pueden desprender de lo que vamos viendo en pantalla y pueden sumar sus opiniones. No te revisan, lo único que dan una charla nada más en el hospital. Tienen que revisar. Tienen que hisopar en primera instancia para ver si da positivo. Digo yo porque a mí me pasó y en su momento di positivo. Y después la derivación. Ayer cumplió 6 años Francesca Ramírez de Hugues. La saluda a su abuela desde Melincué y el beso de todo TS Noticias. Y miren, Cande está lista para la pileta, ya está preparada. Así que
a disfrutar. Le deseamos un muy feliz cumple a Luis. Dicen que lo quieren muchos. Luis está en firma, es jugador de Newell's. Si no me estoy equivocando, es camerunés. Y está acá. Un saludo para Luis. Hola, le podés mandar un saludo a mi hijo que cumplió los años ayer, Juan Ramón Hernández. Le manda saludo de la mamá. Bueno, buenísimo. Muy concentrado, mirando TDC. A ver un poquito hacia arriba, la gente de Melincue. Fíjense qué concentración para ver TDC Noticias. Gracias. También el feliz cumple, ¿saben para quién? Para Juli. Hermosa ella. No alcanzo a ver la parte final de la frase. Su primer añito está cumpliendo. Gracias, señor director. Ahí está. ¿Sabes si algo se ha programado corte de luz para esta semana por el gran calor? No, programados no. Esto no hay ninguna información oficial. Felicitaciones a las autoridades de los Quirquinchos, dice Andrea desde Firmat. Muy bien, me parece que ha trabajado muy bien los Quirquinchos en ese tema, inclusive cortando las situaciones masivas para pasarlas hacia más adelante. Pausa, después de la misma entrevista con Germán Pol, que está aquí con nosotros, y vamos a ver de dónde proviene el humo que se está, por lo menos, viviendo por las madrugadas en la ciudad de Firmat. Ya venimos. Banco Nación, sabemos que durante años renegamos diciéndoles: con el celular afuera, ¿puede ser? Ahora que tienen BNA+, queremos que usen sus celulares. Bájate la app BNA+, todo es más fácil. Banco Nación. Durante todo el 2021, el gobierno de la provincia de Santa Fe trabaja en el plan de vacunación más grande de la historia. Con la llegada de las primeras vacunas contra el coronavirus en 2020, se comenzó con personal de salud, residentes y trabajadores de geriátricos, adultos mayores, personal educativo y de seguridad. Estamos vacunando a personas de 3 a 11 años y aplicando dosis de refuerzo. Hoy contamos con más de 5 millones de vacunas aplicadas. Seguimos con el plan de vacunación más grande de la historia. Santa Fe, provincia responsable. Estamos atrapados en la misma red, viajando por un laberinto. Estamos sosteniendo una pared, por favor no la dejes caer. Todos somos héroes anónimos. Estamos vacunando a niñas y niños de entre 3 y 11 años para protegernos contra el COVID-19. Informate en argentina.gov.ar/vacunacovid. La vacunación es la salida. Es buena para vos. Es buena para todas y todos. Argentina te cuida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Bingo Firmat, sexta edición. El 5 de marzo de 2022 se viene el primer gran sorteo del año. 1.300.000 pesos. Sí, 1.300.000 pesos. ¿Qué esperas para tener el tuyo? Y también participás del fabuloso sorteo final en junio de 2022. Lo podés abonar con cualquier medio de pago. Solicita vendedor. Comunicate al 3465-482770 o a través de nuestras redes sociales. Sorteos mensuales con cuota al día. Bingo Firmat, el bingo más grande de la región. El camino de los residuos sólidos urbanos. Te invito a recorrer la planta. El camión recolector descarga los residuos domiciliarios en la planta de tratamiento. Después, a través de una pala mecánica, son cargados en una tolva y avanzan en una cinta transportadora. Allí, los operarios los clasifican en forma manual. Recuperan los residuos que se reciclan para ser comercializados, como los plásticos, metales, vidrio, papel y cartón. Y también recuperan los residuos húmedos para transformarlos en compost. La planta de tratamiento es un hito para Firmat que está transformando la calidad de vida de todos. Clínica del Pilar, servicio de oftalmología, Dr. Juan Manuel Lara, servicio de salud visual, brindando oftalmología clínica y quirúrgica, experiencia, seriedad y responsabilidad, consultas para niños y adultos, contamos con tecnología avanzada, tomografía ocular, topografía, campimetría, cirugías de cataratas, glaucoma,
párpados, tu salud visual y la de quien más querés es nuestro objetivo. Clínica del Pilar. Bacán. La noche, la oficina y tu próximo evento, todo en un solo lugar. Bacán. Calzado de cuero e indumentaria clásica elegante para toda ocasión. Talles cómodos hasta el 54 en pantalones, 46 en calzado y XXL en remeras, chombas y camisas. Cortes regulares y entallados, accesorios, ropa interior y perfumes para este presente perfecto. La noche, la oficina y tu próximo evento, todo en un solo lugar. Bacán. Residencia para adultos mayores. Estadía completa 24 horas. Podología, peluquería, clases de gimnasia, clases de yoga, emergencia médica 24 horas. Revisión médica semanal a cargo de la residencia. Residencia para adultos mayores. ¿Dónde querés vivir? Es una pregunta difícil de responder. Puedes tomar el tiempo que quieras para pensarlo, pero al momento de decidirlo, debes encontrar un lugar y un profesional que te asesore y te brinde, con seriedad y responsabilidad, lo que necesitas para completar esa decisión. Zuliani Propiedades, de Oscar Zuliani, corredor inmobiliario matriculado, ventas, alquileres, administración y tasaciones, Entre Ríos 970, Firmat. Con Zuliani Propiedades, siempre ganas. Concesionario oficial Hernández SRL, Ruta Nacional 33, número 2137, Chabat. Para cuidar tu salud y la de los demás, mantén los hábitos de higiene. Usa cubreboca, respetá las distancias. Si tenés síntomas o estuviste con personas con COVID positivo, quédate en casa y consultá el servicio médico correspondiente. Son simples esfuerzos para poder evitar la propagación del virus y es la manera de protegernos y proteger a quienes más queremos. Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe. Don Juan Autopartes. Bombas de agua nuevas y reparadas. Depósito de líquido refrigerante. Semiejes, cables comando, placas y discos de embrague. Partes de suspensión y dirección. Pastillas y patines de freno. Bombas y cilindros de freno. Caños para circuitos de agua. Cremalleras de dirección. Fuelles para dirección y semiejes. Puntas homocinéticas, masas y puntas de ejes, crucetas y tricetas, cajas de dirección reparadas, juegos de juntas. Acércate a nuestro local. Si no tenemos lo que buscas, te lo conseguimos en 24 horas. Don Juan Autopartes, Ruta 33 y Las Vías, teléfono 422-247. Firmat. Woman, I love you. Ahí lo estaba viendo en pantalla, vamos a tener una charla distendida, en este caso no vamos a hablar de COVID, vamos a recibir a Germán Pol, tatuador, está radicado en Europa específicamente, nada más y nada menos que en Manchester, le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Germán? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bien, estábamos hablando antes, poniéndome al día, pues Germán viene pocos días y se va, pero a través de las redes sociales hemos seguido mucho cuando tatúa Benedetto, cuando tatúa Paredes. Y la primera pregunta, bueno, ¿estás trabajando de tatuador? Contanos un poco, Manchester, ¿dónde estás radicado y de qué manera? Bueno, yo estoy en Manchester, a las afueras de Manchester, es una ciudad muy chica, se llama Mosley, que ahí mismo está el estudio. Uh-huh.
Y bueno, sí, me mudé a Manchester, especialmente para ir a un estudio y radicarme ahí. ¿Un estudio de tatuadores? Sí, es un estudio donde somos aproximadamente 8. ¿Y cómo llegaste a ese estudio? Porque vos tatuabas aquí, medianamente tenías tu lugar instalado, eras conocido mientras empezamos a convertir imágenes, tenías tu fama, podías trabajar acá, pero de repente apareciste en Europa. ¿Cómo fue ese viaje? Bueno, yo creo que yo jugaba al fútbol antes y lo relaciono con el fútbol. El fútbol acá de Argentina es bueno, pero localmente no. A lo mejor en Inglaterra está la Premier, que en el fútbol es lo mejor. Bueno, yo creo que en los tatuajes también. Europa tiene una diferencia grande en artistas, en facilidad de lo que es insumo, las convenciones allá son mucho mejores. Entonces había ido a pasear una vez para ver cómo era todo y la verdad que me gustó mucho, quedé muy entusiasmado con la gente y los artistas que hay allá. Entonces decidí moverme a Inglaterra. Bueno, en realidad la primera vez era para ir a Alemania, pero bueno, cambiamos de rumbo. Mientras estamos viendo imágenes de muchos rostros y que también sobre todo contame un poco porque tiene que ver también con qué haces vos y qué te toca hacer allá en función de lo que pide el mercado. Sí, bueno, acá principalmente me gustaba mucho lo que es retrato color. Como te decía, tenía una demanda grande que solamente seleccionaba lo que eran tatuajes a color. Ahora, bueno, con toda la pandemia y todo eso, estando allá, te limita un poco y estoy haciendo más, no diría comercial, pero más animales. Cambió un poquito de lo que venía haciendo. Y el contacto primero para entrar a grandes estrellas del fútbol mundial, mientras vemos imágenes allí, es con Benedetto, el primero de los jugadores famosos, para decirlo de alguna manera. Sí, diríamos de más de elite y eso, sí. Acá he tatuado a algunos jugadores. Bueno, en su momento tatué a Gustavo Bou, claro. Que estaba en Racing. Algunos, Facundo Silva, he tatuado a algunos jugadores de primera. Pero bueno, ya de Europa, el primero que fue Darío. En el caso de Benedetto, ¿tú pudiste compartir también momentos con él y su familia? Sí, bueno, con Darío lo tatué bastante. La primera vez que fui, estuve una semana y sí, siempre con todos. Cuando viste, mientras que estás tatuando, es un día completo por lo general. Uh-huh. Entonces, el almuerzo, la cena, a veces quedate a cenar, quedate a tomar algo. La verdad que muy bien y contento porque uno que le gusta el fútbol, que jugó mucho tiempo al fútbol, estar tiempo con ellos es lindo. Bueno, estando en Europa, Francia está ahí al toque, Diego Paredes, Lo Celso también lo tatuaste y está seguramente cerca donde vivís. ¿Cómo se dieron esos dos contactos también? ¿A través de él? Bueno, de a través que vieron a Darío que lo tatué, Paredes se contactó conmigo. Y bueno, después de esto de la Copa, cuando vino a jugar con la selección, Lo Celso lo vio. Y bueno, Gio se contactó conmigo para poder tatuarlo también. Recién me contabas, y esto es bueno para que lo sepa la gente, vos estás trabajando en un lugar donde tatúan, no es que te fuiste solo con tu nombre y tenés tu estudio, sino que trabajás en un lugar donde hay 8 tatuadores y llegaste allí por una convocatoria. Sí, bueno, yo, es difícil, a lo mejor, viste, irse solo a un lugar donde no te conoce nadie, claro. Como te decía, hay muy grandes tatuadores y artistas allá. Por suerte estoy en un estudio donde la dueña es muy, muy famosa y los otros tatuadores están ahí también, son muy conocidos y tienen su nombre. Entonces, te ayuda y también te ayuda a crecer porque uno no aprendió tatuando, sino cada vez va a mejorar. Claro. En el día a día. Y en esa localidad chiquita donde venís, un poco también te das cuenta de lo que es el inglés, que es lo que no sabemos tanto, pero que por lo general va mucho a los bares. Bueno, yo odiaba el inglés y bueno, este va a ser el momento de que tengo que aprender. Porque el idioma, digamos. Sí, claro. La comunicación la tenés que tener. Claro. También estoy en un lugar donde es muy cerrado y el acento es diferente y claro. Es más difícil todavía. Pero bueno, de ahí nos vamos haciendo entender de a poco. También, donde vos estabas, en otras épocas, en Inglaterra, era en este caso una fábrica. Esa es un poco la mutación que ha hecho como comunidad, como país, porque eso han sido fábricas de algodones. Me decían, lo textil y lo algodonero eran una marca registrada de otras épocas de la zona de Manchester. Sí, mucho lo que es Manchester y Liverpool se manejaba a través de eso, por los canales que tiene, entonces era más fácil de poder moverse. ¿Y cómo es un día tuyo ahí? ¿Cuando tatuás o cuando no tatuás? Cuando tatúo me levanto alrededor de las 8, desayuno, me voy al estudio. El cliente siempre va a las 10 de la mañana. ¿Caminando vas? Sí, voy caminando. Estoy a 15 minutos caminando. Con el paraguas, eso sí, porque llueve mucho. Eso decíamos, llueve todo. Llovina siempre, sí. Capaz de salir de sol y a mitad de camino está lloviendo. Bueno, y después tatúo, estoy en el estudio hasta las 7, 8, 9 de la noche a veces.
Después retornás una vida tranquila de alguna manera, porque por ahí Manchester puede tener una invitación a sí, hacer, bueno, al estar mucho. Un poquito más afuera, claro. Y con esto de la pandemia, viste, estuvo todo más tranquilo. Digamos que a partir de junio, julio pasado, allá se abrió todo nuevamente y se podía ir a un montón de lugares, pero bueno, mejor quedarse un poco quieto. ¿Y cuándo retornas para allá? A fin de mes. ¿Y ya tenés el trabajo asegurado? Como que sí, ya llego y me pongo... Bueno, hay que ver el tema de la pandemia, qué pasa con el tema de las restricciones, de la cuarentena, sí o no, porque va cambiando día a día. Por el momento no tengo que hacer cuarentena cuando regreso, pero bueno, hay que ver. Ya llegaría el fin de semana y el lunes a trabajar. Bueno, nos alegra que te estés yendo de esa manera, bueno. Porque también es una elección de vida que te estés yendo bien en una elección de vida, haciendo lo que te gusta, la verdad que es un gran premio. Bueno, muchísimas gracias. Ahí estaba la palabra de Germán Pol, firmatense él, en Manchester, radicado, tatuando, además ya lo contó, tatuando grandes jugadores de Argentina y los que vendrán, podríamos decir así. Desde hace unas semanas, no, unos días en la ciudad de Firmat hay un olor a humo persistente. Cuando uno amanece, ve el humo que queda espeso sobre el cielo. La pregunta es, si no había más basural y no hay más basural en Firmat, ¿de dónde proviene ese humo? ¿Es de la localidad de Firmat? ¿Es de otra jurisdicción? Hablamos con Silvina Arcangioli porque no pertenece a la jurisdicción Firmat del humo que estamos respirando. Somos la primera fotocopiadora online. Transferí tus archivos por WhatsApp al 3465-664634 o por mail ventas@mrbin.com.ar. Ingresá a www.mrbin.com.ar. Por consulta que nos han hecho los vecinos respecto a este humo, si corresponde al basural, si corresponde al relleno sanitario, eso bueno, queríamos aclarar que no corresponde el humo de hoy ni de estas semanas atrás al relleno sanitario ni al basural. Hace más de 18 meses que no tenemos humo debido a las buenas prácticas que vienen llevando los vecinos de separación y que se viene reduciendo la cantidad de basura que va al relleno sanitario. Y sí, bueno, aclarar que en este caso puntual del día de hoy el humo corresponde a un campo de otra jurisdicción, que se constató esto. Sí, días atrás había correspondido a una empresa que ya también se elaboraron actas para elevarla al juzgado. ¿Una empresa de firma? Una empresa local de material de construcción, de venta de material de construcción. Así que eso también se elaboró actas, pero en el día de hoy no corresponde ni a la empresa ni a lo que es el relleno sanitario. Eso vale aclararlo porque hace más de 18 meses que no contamos con humo ni incendios en el viejo basural y esto corresponde a que no se está llevando los residuos, la basura a lo que es el relleno sanitario cielo abierto, sino que se está tratando en la planta de tratamiento. También quiero aclarar que la semana pasada recibimos una visita del técnico Hernán Mateu del Ministerio de Medio Ambiente de Nación. Es la primera visita que tuvimos del Gobierno Nacional a la planta de tratamiento, en donde quedó muy satisfecho con lo que él vio, una planta muy organizada, así la describió él, así que realmente estamos trabajando y llevarle esta tranquilidad a los vecinos que se paran, que hacen bien las cosas de medio ambiente, que hace más de 18 meses que gracias a la labor que se viene realizando no hay humo por incendios en el viejo basural. La jurisdicción es Bombal, o sea, quien tiene y quien está haciendo esto pertenece a la jurisdicción rural de Bombal, veremos cómo sigue esto. Vamos a presentar la comunicación con ustedes, o el diálogo con ustedes de alguna manera, porque es el WhatsApp 650868 la presentación, y nos metemos. ¡Muy fácil! Con Muy Barato Mayorista, descubrí cientos de productos al mejor precio del mercado. Seguinos en nuestras redes sociales y ponete en modo Muy Barato. Le voy a contestar a la directora del hospital con todo respeto. Yo entiendo que hay gente maleducada, pero que ella respeta, se haga respetar. El señor de seguridad, que trate bien a la gente. Hoy yo fui a soparme, este señor me trató bastante mal. La gente en el rayo del sol, fue una enfermera y los trató re mal a la gente. A mí, gracias a Dios, trataron muy bien, tanto el doctor como las enfermeras. El calor, la impaciencia, el deseo de que nos dé negativo, todo eso hace un combo que todos tenemos que tener la mayor de las paciencias. Hola, ¿le podés mandar un saludo a Ellen y a toda la familia Suiza? Bueno, se lo mandamos. Luz y Lau Moni en la villa. Pero mirá la cara de Luz, cómo se está divirtiendo. Lo que pasó en Venado con las Palmeras, hay un solo culpable, es el intendente. No puede permitir en plena pandemia una fiesta de esa. No hay responsabilidad. Una vergüenza. Ahí está el mensaje que seguramente llega a Venado. Hola Eduardo, hoy cumplí 9 años. Javier Pérez nos saluda. La mami, Fernando también lo saluda. Y todos los que lo quieren, lógicamente, a él. Fíjense qué lindo esto. Hola, buena semana para todos. Disfrutando de la pile con mis amigos, soy Luce de Firmat. Hace unos días sacó la foto, pero hoy la están disfrutando.
Hola, acá con calor, escuchándote, estoy viendo el momento de la entrevista con Germán Pol. Ahí está la captura de pantalla, gracias. Hola, buen día, soy Brian. Le quería mandar un saludo grande a mi abuela, que hoy cumple años, y decirle que la queremos mucho y que la pase lindo de parte de Liam, Amy, Sammy y Barbie. Gracias a todos ellos. Ahí está el saludo y, por supuesto, gracias por vernos, fundamentalmente, y por mandarnos los mensajes. 50 años de vida comercial tiene Beltrán Supermercado en la ciudad de Firmat. Lo que más me gusta de Firmat es venir a Beltrán, por supuesto, con todos los protocolos. Máscara puesta, alcohol en la puerta. Y me llevo tres de estas que no hacen juego. Esta también porque me hace juego. Esta también. Este súper está súper. 650868, si todavía tiene algo en el tintero, lo manda en la pausa, ya regresamos. Banco Nación, sabemos que durante años renegamos diciéndoles: apague el celular, por favor. Disculpe, señorita, no se puede usar el celular. Ahora que tienen BNA+, queremos que usen sus celulares, porque ahora pueden usarlo en cualquier lugar. Perdón. Eso sí. Dentro del banco no, por favor. Gracias. Bájate la app BNA+. Podés manejar tus cuentas desde una app. Es fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+. Todo es más fácil. Banco Nación. La empresa provincial de la energía invierte más de 5.900 millones de pesos en obras eléctricas. A través de 176 obras, no solo mejoramos la calidad de vida, sino que acompañamos el desarrollo productivo de la provincia. Se destacan las 5 nuevas estaciones transformadoras que se sumarán a las 74 que ya existen en el territorio provincial y la modernización de las estaciones transformadoras. Y potenciamos la interconexión con la provincia de Córdoba a través del corredor Mortero San Guillermo, el tendido de nuevas líneas eléctricas en zonas estratégicas. Avanzamos en los sistemas de telecontrol en las regiones Rafaela y San Lorenzo para una mejor operación del servicio. Y en este contexto, EPE Social acompaña a las familias de los barrios con mejoras en infraestructura eléctrica y conexiones seguras. Yo creo que todo esto le va a dar a esta zona mucha más calidad de vida. Obras y acciones que transforman. EPE, Energía de Santa Fe, Santa Fe Provincia. El camino de los residuos sólidos urbanos. Te invito a recorrer la planta. El camión recolector descarga los residuos domiciliarios en la planta de tratamiento. Después, a través de una pala mecánica, son cargados en una tolva y avanzan en una cinta transportadora. Allí, los operarios los clasifican en forma manual. Recuperan los residuos que se reciclan para ser comercializados, como los plásticos, metales, vidrio, papel y cartón. Y también recuperan los residuos húmedos para transformarlos en compost. La planta de tratamiento es un hito para Firmat que está transformando la calidad de vida de todos. Bacán. La noche, la oficina y tu próximo evento, todo en un solo lugar. Bacán. Calzado de cuero e indumentaria clásica elegante para toda ocasión. Talles cómodos hasta el 54 en pantalones, 46 en calzado y XXL en remeras, chombas y camisas. Cortes regulares y entallados, accesorios, ropa interior y perfumes para este presente perfecto. La noche, la oficina y tu próximo evento, todo en un solo lugar. Bacán. Residencia para adultos mayores. Estadía completa 24 horas. Podología, peluquería, clases de gimnasia, clases de yoga, emergencia médica 24 horas. Revisión médica semanal a cargo de la residencia. Residencia para adultos mayores. Para cuidar tu salud y la de los demás, mantén los hábitos de higiene. Usa cubreboca, respetá las distancias. Si tenés síntomas o estuviste con personas con COVID positivo, quédate en casa y consultá el servicio médico correspondiente. Son simples esfuerzos para poder evitar la propagación del virus y es la manera de protegernos y proteger a quienes más queremos.
Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe. Todos los días, los integrantes de la cooperativa de trabajo El Correo de Firmat Limitada generamos información veraz y confiable para contarte lo que sucede cerca de tu casa, lo que necesitas saber. Encontranos diariamente en www.elcorreodefirmat.com.ar y semanalmente en la edición impresa que podés adquirir en Firmat, Melincué, Chobet, Villada, Cañada de Lucle, Los Quirquinchos, Verabebú y El Hortondo. El Correo, un medio con valores cooperativos. Clínica del Pilar, servicio de oftalmología, Dr. Juan Manuel Lara, servicio de salud visual, brindando oftalmología clínica y quirúrgica, experiencia, seriedad y responsabilidad, consultas para niños y adultos, contamos con tecnología avanzada, tomografía ocular, topografía, campimetría, cirugías de cataratas, glaucoma, párpados, tu salud visual y la de quien más querés es nuestro objetivo. Clínica del Pilar. Auspicia este programa. Comisiones El Rápido, de José Rodríguez. Firmat, Melincué y Venado Tuerto. Teléfonos 03465-156-62216, 156-58583. 03462-156-76916. 03465-424430. ¿Dónde querés vivir? Es una pregunta difícil de responder. Puedes tomar el tiempo que quieras para pensarlo, pero al momento de decidirlo, debes encontrar un lugar y un profesional que te asesore y te brinde con seriedad y responsabilidad lo que necesitas para completar esa decisión. Zuliani Propiedades, de Oscar Zuliani, corredor inmobiliario matriculado, ventas, alquileres, administración y tasaciones, Entre Ríos 970, Firmat. Con Zuliani Propiedades, siempre ganas. Seguimos en el camino correcto. Comuna de Chobet. Gestión Sergio Busquet. Soy Walter Fernández. Dentro entró Walter Fernández. ¡Está! Tuve la suerte de vivir y respirar el fútbol en carne propia. Los goles, las emociones, la pasión. Te invito a vivirlo como si estuvieras en la cancha. ¡Qué pedazo de gol, mamita mía! Sintiendo el olor a pasto, con la emoción de ver salir a tu equipo del túnel. Hay una sola manera de sentirlo tan real. El Pack Fútbol de Pampacom te va a poner en ese lugar. Porque Pampacom es pasión y es para vos. Estamos vacunando a niñas y niños de entre 3 y 11 años para protegernos contra el COVID-19. Informate en argentina.gov.ar/vacuna-COVID. La vacunación es la salida. Es buena para vos. Es buena para todas y todos. Argentina te cuida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Una serpiente cambiando la piel y los dientes, te alucina verme como un animal de repente. Que la pista se vuelva un simposio y seamos solo socios vitalicios del ocio.
Y se hizo de noche, de repente en el mediodía, imágenes de archivo que tenemos con el dron. Hermosas imágenes, hay que decirlo así, 650868 para ponerse en contacto con nuestra producción y para ver si ustedes tienen en agenda alguna opinión, algo más. Si lo podemos revisar antes de meternos en los cierres de placas, lo hacemos. Hay algo. Hola, soy René Didino. Hace unas noches que tenemos un humo con olor desagradable. Más a la madrugada, no sé de dónde proviene. Un saludo grande. Lo que nos ha dicho oficialmente la Municipalidad de Firmat, que la jurisdicción de donde proviene es la zona rural de Bombal. Contigua a Firmat, lógicamente, pero es, nace en la ciudad de Bombal, en la zona rural. Se busca. Tiene el mismo collar rojo que en la foto, se llama Oliva. Cualquier cosa, comunicarse al 346-565-2581. Ahí está Oliva, si la pueden encontrar, sería lindo. Buen día, Eduardo, por favor, mandale un saludo al Tati Ruiz. Mirá vos, está hecho un pibe el Tati, está cumpliendo 60 años, pero cómo no, Tati. Y a toda su familia. Ahora, queremos saludar a la familia Barzola por participar, miren, en Arequito, el Grito Federal Concurso Cordero a la Estaca y ganaron el tercer puesto, pero qué grande los Barzola, ¿eh? Buenos días. Es sumamente necesario un semáforo en la rotonda del hospital. Son todas las calles de doble mano, los vehículos se estacionan en cualquier lado, es muy peligrosa esa esquina y además muy transitada teniendo en cuenta el hospital. Hola, me llamo Karina. Necesito ayuda para un animalito que lo tienen abandonado en una casa que está llena de pasto y me cansé de decirle a la municipalidad que vinieran a ver cómo viven ahí, queremos que limpien. Hay olor a animal muerto, dice. Vive en Boulevard Solís a la altura del... Bueno, ahí está. Gracias. 387 es un dato que lo tendría que tomar la municipalidad, más allá de que hizo el reclamo. Vamos a las placas. Se anuncia una semana con mucho calor. Vamos a ver las mínimas y máximas y, por supuesto, también el mercado de cereales. Ahorrar es muy fácil. Con Muy Barato Mayorista, descubrí cientos de productos al mejor precio del mercado. Seguinos en nuestras redes sociales y ponete en modo Muy Barato. Quiniela Nacional, a la cabeza del 2.782, segundo el 1.751, tercero el 3.634, cuarto el 2.958, quinto el 7.998. Canta Vos y Nicki Nicole. Quiniela de Buenos Aires, 7.772 a la cabeza, 3.394, segunda ubicación, 3.665, tercera. 7.672, cuarta, quinta la 801, aparece el 801 en la de Buenos Aires. En la quiniela de la provincia de Santa Fe, el 1060 a la cabeza, 888. Segunda ubicación, 4176. 6341 cuarto, 9991 el quinto. Y ahí cerró la de Santa Fe. Migliaza Maquinarias SRL. Concesionario oficial en Firmat y Zona. Ruta Nacional 33 y Kennedy. Teléfonos 03465 422-599 421-511. Vamos al mercado de cereales. Soja, 40.200 pesos en alza. Maíz, 23.700 en alza. Trigo, 24.600 en alza. En equivalencia, se mantiene estable el sorgo, 20.700. El girasol, 49.500 en alza. Club Esportivo Bombal. Tu club, tu origen, tu casa. Rumbo al centenario, más unidos que nunca. Todos los socios que abonen la cuota social y estén al día tendrán nuevamente gratis el carnet para la temporada de pileta 21-22. Vamos al pronóstico del tiempo. Calor, calor y calor. 22 de mínima, 39 de máxima el martes. Y empieza a subir. 24 de mínima el miércoles, 24 de mínima, 39 de máxima. Sigue la mínima 24 el jueves y el sol tremendo. 41 grados de calor. Vamos al viernes que es peor todavía. 26 de mínima, 42 de máxima, soleado. El sábado mantiene la tendencia, baja un poquito, 24 y 41. Atento, mañana vamos a aprovechar que está el doctor Escola para hablar algo que por ahí está dando vuelta como información y que tiene que ver con la tercera dosis para quien se la tenga que colocar y se ha contraído COVID en las últimas semanas. ¿Cuánto tiempo tendrá que esperar? Lo agendamos como tema de opinión. Mañana nos volvemos a encontrar 12:30. Gracias. Estoy aprendiendo de mí, me estoy defendiendo de mí, ya no me creo más. Somos amor fugaz. Estoy cambiando la piel, sobreviviendo. De la ceniza de ayer, voy renaciendo. Estoy cambiando la piel, sobreviviendo. De la ceniza de ayer, voy renaciendo. No somos los condón, dice, no existe quien me conozca más que mi pena. Esta vez dejé que el corazón maneje la razón y perdí la cautela. Sin olvidar.
sé que después no funciona.